Tal como están, Córdoba va a tomar cierto aire oriental este año. Y es que en este 2014 se celebra el año dual España-Japón. Les contaremos todo lo que se ha organizado para el próximo mes de marzo. Hemos estado con los estanqueros, un colectivo que se está viendo muy perjudicado por el contrabando de tabaco que aumenta año tras año. Piden medidas urgentes tanto a la Junta como al Gobierno. De cara a este puente del Día de Andalucía tenemos una propuesta para los que decidan no viajar. Tiene que ver con el mundo del caballo. Dicen que están desesperados y piden a las administraciones que frenen el contrabando de tabaco, que ha aumentado en España de manera considerable en los últimos seis años. Son los estanqueros. Esto ya ha llegado a unos límites de un 57% de contrabando en Córdoba y entonces esto ya es inaguantable, porque esto no ocurre nada más que en Andalucía. O sea, desde España Perros para arriba, las bajadas de venta son normales, no tienen contrabando, pero nosotros, las provincias nuestras, es una exageración. En Córdoba la Guardia Civil ha realizado varias operaciones importantes en las últimas semanas. En una de ellas intervino 200 cajetillas de tabaco de distintas marcas y detuvo a varias personas. El problema es que estas detenciones son muy poco efectivas. A una banda pues la, ¿no? los cogieron presos, la, le hicieron, la requisaron, etcétera, etcétera. Eso fue un martes. El miércoles al mediodía ya estaban en la calle. Además por por varios medios ya estaban difundiendo fotografías de que lo estaban pasando de maravilla. Esto les ha llevado a interponer una denuncia tanto en el Ministerio de Justicia como en el de Hacienda para que, dicen, se cambie la legislación fiscal. Otra la han presentado ante la OLAF, que es el organismo de lucha contra el fraude de la Unión Europea. Y es que se trata de bandas muy bien organizadas. esto son bandas organizadas. Aquí no hay gente que se dedica a esto porque no tiene otro medio de vida. Son delincuentes. Y a Córdoba, de donde viene más el tabaco, es de la parte de Andorra. Algo viene también de Cádiz, pero muy poco de Gibraltar, pero la gran, el gran número viene de Andorra, como ha demostrado la Guardia Civil con las incautaciones estas que hizo últimamente. El tabaco de contrabando que llega a España se fabrica en Centro-Europa, no pasa por ningún control de calidad y se vende con marcas desconocidas. En Córdoba Capital, su clientela la tiene sobre todo en el sector sur, la Fuensanta y la zona de Carlos III. Esta provincia dejó de recaudar el año pasado 19 millones de euros en impuestos por culpa del contrabando. El número de turistas japoneses que vienen a Córdoba sigue aumentando año tras año. En 2013 supusieron más del 5% del total de visitantes extranjeros que llegaron a conocer la ciudad. Es un turista con un alto poder adquisitivo y que viaja todo el año. Por eso el ayuntamiento quiere que sean cada vez más. Las actividades del año dual España-Japón que se han organizado para los próximos meses pueden suponer un buen impulso. En septiembre de 2010 se reunieron en Tokio los jefes de gobierno de España y Japón. Entonces, ambos países acordaron realizar un año dual, es decir, un año con un programa de actividades que unen ambas culturas. Pues bien, se ha hecho en 2014, una fecha que coincide con el 400 aniversario del envío de la embajada Ikeicho a Europa. En Córdoba se ha organizado un amplio programa de actividades con gran atractivo turístico que el gobierno municipal espera que sirva para atraer a más visitantes japoneses a medio plazo. Se engarza todo en la marca España, eh, apertura eh, de España al mundo, con la idea de proyectar una imagen moderna y actualizada de nuestro país, generar nuevas oportunidades económicas y fomentar la relación más dinámica y diversificada entre ambos países. Y ahí, lógicamente, tiene que estar Córdoba para una mayor proyección del destino turístico y para abrir puertas comerciales, culturales y turísticas con Japón. Entre las actividades programadas hay algunas que son gratuitas, como el concierto en recuerdo de las víctimas del tsunami de Japón, que tendrá lugar en la mezquita, música de laúd en la Posada del Potro y de arpa en el Templo Romano, o una muestra de arte del vestir kimono en los patios de la Marquesa. Si sí habrá que pagar, sin embargo, para ver la exposición de bonsáis en el Botánico, danza tradicional japonesa en el Hotel Palacio del Bailío o fotografías del siglo XIX en el Castillo de Almodóvar. Algunas tabernas y restaurantes se sumarán también a esta efeméride ofreciendo tapas de inspiración nipona. La idea de esta celebración es conseguir aumentar el 5,5% de turistas japoneses que vienen a Córdoba cada año. A España llegan en total unos 400.000. Para que ustedes hagan una idea, los datos del turismo japonés representan en Córdoba aproximadamente el 5,5% de los turistas extranjeros que vienen por lo cual es muy poquito porcentualmente, pero es importante y lo cual demuestra que hay un gran, una gran posibilidad de desarrollo. Pero si les digo que de los cerca de 400.000 turistas japoneses que vienen a España, solo entre el 5 y el 6% vienen a Córdoba, demuestra que es un mercado al que nos podemos dirigir, un mercado que tiene potencial de crecimiento, un mercado que además tiene alto poder adquisitivo y un mercado que además se mueve durante todo el año en el turismo con lo cual eh, incrementaríamos también ese valor que es desestacionalizar la oferta en la ciudad. Toda la información sobre el año dual España Japón se puede encontrar en la siguiente página web www.esja400.com. Uno de los eventos más impactantes de este año dual España-Japón será sin duda la exhibición conjunta de taikos japoneses y de los tambores de vaina, que tendrá lugar el domingo día 16. Será en la Plaza de la Corredera. Y ahora, seguimos con otros asuntos. La semana pasada les contábamos en este informativo que el Gobierno Municipal ya había sacado el pliego de condiciones para optar a gestionar el centro de recepción de visitantes de la Puerta del Puente. Pues bien, las primeras críticas no se han hecho esperar y han llegado de la mano de Izquierda Unida. Su portavoz denuncia el mínimo espacio que va a quedar para uso público en este edificio y lo barato que le va a salir a la empresa que gane el concurso explotarlo. Tendrá que pagar 2.000 euros al mes. Prácticamente todo el centro de recepción de visitantes se va a destinar a uso privado. Es lo que denuncia el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida que se ha mostrado indignado con las condiciones en las que se va a explotar definitivamente este espacio. De los 1.650 metros cuadrados que tiene el edificio, solo el ayuntamiento podrá disponer de un espacio para el consorcio de turismo en el sótano y un punto de información turística en la planta baja. También podrá utilizar, aunque no de manera exclusiva, un despacho para recibir autoridades y la sala de exposiciones. El resto lo explotará una empresa privada en su propio beneficio. Esto incluye la tienda de recuerdos terraza tanto en interior como en el exterior y en el mirador, despachos y oficinas y el salón de actos con capacidad para entre 120 y 150 personas. En un principio estaba previsto que este espacio lo utilizara el ayuntamiento para proyectar documentales de Córdoba a los turistas. Y hay que decir que era mejor que se hubiese estado quieto para lo que ha sacado, porque no hay no hay mayor manera. De dilapidar el patrimonio público que lo que está haciendo el Ayuntamiento de Córdoba, el Gobierno Municipal. El canon que tendrá que pagar la empresa adjudicataria que podrá mantener su concesión durante 15 años será de 24.000 euros al año o lo que es lo mismo, 2.000 euros al mes. Por un lado, que algo que es el Centro de Recesión de Visitantes de Córdoba, de Córdoba no se destine a Centro de Recesión de Visitantes. No esté allí el Consorcio de Turismo haciendo lo que tenía que hacer, porque era lo que todos creíamos que iba a ocurrir, que aquello iba a ser el centro de recesión de visitantes. Eso es gravísimo. Y desde luego, a eso se suma la gravedad o el despilfarro o el regalo que supone una inversión pública de esas características, de esa cuantía, el que lo que se haga sea regalárselo a la iniciativa privada. Pero cuidado, yo no estoy criticando a la iniciativa privada, ¿eh? en absoluto. Quien lo pueda explotar, estupendo. Yo lo que estoy criticando es al gestor público que parece que es que le queman las manos lo público. Tejada hace hincapié en un dato, construir este edificio ha costado 6 millones de euros y cobrando 2000 euros al mes se tardarán 250 años en amortizar la inversión. Ante estas críticas el concejal delegado de turismo ha contestado que los precios los establecen los técnicos del ayuntamiento. Más cosas. Disminuye el número de expedientes que incoa la Policía Local por realizar obras sin licencia. El año pasado bajaron un 24% también en el extrarradio de la ciudad. Los datos los ha dado la Concejal de Seguridad al hacer balance de las actuaciones llevadas a cabo por la Policía Medioambiental durante 2013. Tengo que decir que las patrullas de, de Línea Verde, una de sus misiones es estar todos los días en esas zonas donde aún están pendientes algunas de legalizar. En lo que respecta a los negocios de restauración, aumentan un 6% los expedientes relacionados con las denuncias por molestias a vecinos, por instalar veladores sin licencia o por carecer incluso de licencia de apertura. También se han incrementado las intervenciones de la policía relacionadas con la venta ambulante. Lo que significa una subida del 57,46%. Yo aquí quiero aclarar que entre las intervenciones y luego el tanto por ciento de las denuncias, que hay mucha diferencia, está claro que es porque cuando llega la, la policía local a actuar en una intervención de venta ambulante ilegal muchas veces la mayoría de las veces la persona que está ejerciendo esa actividad ilegal abandona lo que está vendiendo y entonces es imposible de, de localizar a, a la persona. por último en el ámbito del control animal sorprende el aumento de las actuaciones por molestias por ladridos ruidos o animales peligrosos. En este puente del Día de Andalucía, en Córdoba, uno de los protagonistas va a ser el caballo, concretamente el hispanoárabe, uno de los más apreciados. El sábado se celebra un concurso morfológico que ya ha ganado en número de inscripciones al más importante de España, el de Jerez. Un día antes se celebrará también una marcha hípica que pasará por lugares emblemáticos de la ciudad. El año pasado no pudo ser por culpa de la lluvia, pero este 2014 parece que el tiempo sí va a permitir celebrar la séptima edición de la Marcha Hípica de Córdoba. Será el viernes y saldrá a las 12 de la mañana del solar situado en la calle Plateros, junto al Pabellón Polideportivo de Valdeolleros. Está previsto que la marcha dure alrededor de dos horas y que pase por el Rectorado, la Plaza de Toros, el Puente de Miraflores o la Torre de la Calahorra. Participarán alrededor de 200 caballos y 40 coches de enganche. El acto servirá además para rendir homenaje a dos personalidades del mundo del caballo, Manuel Rico Molina y Sebastián Cano Muñoz. En definitiva, es una jornada festiva. Lo que intentamos desde el primer año que lo hicimos era demostrar eh, que el caballo forma parte de nuestra cultura, eh, que forma parte de la vida normal de una ciudad que, eh, que tiene un origen agroganadero muy importante, una ciudad y una provincia como Córdoba. Y que un día de fiesta, como es el día de Andalucía, también los caballos salen a la calle y le dan color y le dan un aspecto diferente en un paseo amable y que permite también que los visitantes de Córdoba y los cordobeses pues aprecien la belleza y también la riqueza que supone el mundo del caballo en nuestra ciudad y en nuestra provincia. El sábado la cita será en otro lugar emblemático. En Caballerizas Reales se desarrollará por primera vez un concurso morfológico del caballo hispanoárabe. Tiene como fines eh, poner de manifiesto la mejora que viene realizando la raza hispanoárabe y sus producciones, contribuir al fomento de la expansión ganadera que se lleva a cabo eh, por la Dirección General de la Producción Agraria y la Unión Española de Ganaderos de pura raza hispanoárabe, estimular a los ganaderos para los procesos selectivos, contribuir a la promoción de, de esta raza y destacar eh, que esa ganadería está alcanzando unos niveles altísimos. En cuanto a la selección de, de esta raza, este evento pretende incluir a Córdoba en el calendario de certámenes ganaderos del caballo hispanoárabe, por entender que es en esta ciudad donde se originó esta raza. Estos son dos eventos importantes para la ciudad, dos eventos que posicionan a Córdoba en el mundo del caballo de una forma destacadísima, lo cual permite el objetivo de promocionar la ciudad, en este caso a través del mundo del caballo, y en definitiva redunda en el beneficio de todos los cordobeses, porque esto genera actividad económica y empleo. Aún quedan cuatro meses para que arranque uno de los eventos culturales con más tirón en Córdoba, pero ya nos han adelantado una parte de la programación. Hablamos del Festival de la Guitarra que inaugurará el 30 de junio el guitarrista norteamericano Pat Meceni. A partir cursos vendrán fijos como Manolo Sanlúcar o David Russell, pero también otros profesores de lujo que se estrenan. Es el caso de las bailadoras María Pajés y Eva Hierbabuena. Es una parte fundamental del Festival de la Guitarra. El programa formativo atrae a personas de todo el mundo que vienen a aprender, pero también a hacer contactos. Ha sido uno de los pilares del Festival, pero además de que creo que uno de los pilares es posiblemente una de las cosas, no voy a decir la que más, pero de, la, de los elementos que más lo han prestigiado internacionalmente. ¿no? Yo creo que en muchos festivales uno tiene ocasión para pues, ver a grandes artistas, como lo hemos visto en Córdoba, todos los artistas de la guitarra. Pero el poder no solamente va a los grandes artistas, sino también en muchos casos el poder estudiar con ellos, el poder tener el contacto personal, ha permitido pues, que muchas personas vengan a Córdoba sabiendo que eso va a ser la puerta de entrada para después poder hacer estudios pues, en sitios donde están todos esos artistas, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Enseñando guitarra flamenca estará Manolo Sanlúcar, José Antonio Rodríguez y Juan Manuel Cañizares, que cosechó un gran éxito el pasado año. Los cursos de clásica los impartirá el cubano Joaquín Clerc. ...el griego Costas Kotsiolis... ...y el gran Leo Brouwer... ...que este año 2014 cumple 75 años. Y queremos que el, esta presencia aquí en Córdoba... ...sirva no solamente para dar esas clases magistrales... ...sino para poder hacer un reconocimiento del festival... ...como se merece por todo lo que ha aportado... ...durante tantísimo tiempo... ...ya digo la música de Córdoba... ...porque eso ya se le han hecho otro, otro, en fin, otro tipo de reconocimiento... ...sino por lo que le ha hecho en concreto... por pues, al Festival de la Guitarra. Y en clásica no podía faltar tampoco dos clásicos del festival, Manuel Barrueco y David Russell. Primero, porque son dos de los más grandes guitarristas del mundo, clásicos, pero además es porque ...el, un año que se nos ocurrió no traer a uno de, de los dos, que fue el año 2012, tuvimos una cantidad de. Bueno, de de, 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 de. de... una manera cariñosa de hablar. De, de extrañeza porque no viniera. ¿no? Es decir, son los cursos que antes se llenan, o sea, se ponen enseguida, en, se publicitan y enseguida están llenos, tienen una demanda de, de gente enorme. Profesores de lujo habrá también para el baile flamenco con María Pajés o Eva Hierbabuena y para el cante con Esperanza Fernández y Gerardo Núñez. El encargo para la obra que interpretará la Orquesta de Córdoba se ha hecho este año al compositor Juan de Dios García Aguilera, director del Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer martes 25 de febrero. 3, 13, 15, 18, 25, 33. Número complementario 10, reintegro 2. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 60.267. 60267. Y esta es la predicción meteorológica para mañana jueves 27 de febrero en Córdoba y provincia. Habrá intervalos nubosos más abundantes en la primera mitad del día cuando hay posibilidad de alguna precipitación débil en Sierra Morena y con predominio de nubes medias y altas por la tarde. Habrá brumas matinales en la campiña. Las temperaturas sin cambios en ligero ascenso de las mínimas, rondando una máxima de 16 grados y una mínima de 5. Los vientos soplarán del noroeste flojos en general. Tiempo ahora para la agenda. Hasta aquí llegaron las noticias de PTV de este miércoles 26 de febrero. Gracias por estar ahí y ojalá hayan tenido un buen día. Adiós.